7 de la mañana, 25 minutos. Hoy ustedes han estado muy atentos con su participación frente a ese asunto que les planteamos y son las consecuencias del alborado. Más bien, si están de acuerdo con esta práctica, pero de sus opiniones, pues se han derivado preocupaciones muy sentidas frente a lo que sucede con los animales, con las mascotas y, por supuesto, ya nos han contado también lo que ocurre con la fauna que está ubicada en diferentes territorios de la ciudad. Por eso hoy queremos hablar de este asunto con dos personas, por supuesto, que desde su oficio, desde su profesión, tienen toda la sensibilidad para abordarlo. Estamos con Alina Berrío Betancourt. Ella es docente de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. Profesora, bienvenida. Qué gusto que esté acá. Muchas gracias a ustedes, a Consejo de Redacción, por esta invitación al programa. Y estamos con Jorge Aguad, quien está al frente de uno de los espacios más bellos que tiene esta ciudad y es el Parque de la Conservación. Director, bienvenido, gracias por estar acá. Andrea, muchísimas gracias y al Consejo de Redacción por tenernos hoy en un día tan importante para la fauna silvestre. Casi que digo Parque de la Conversación, sí. Porque también es sí, la conversación bastante. Que vamos a iniciar en torno a este asunto tan importante. Bueno, profesora, ¿qué está pasando cuando celebramos de nuevo esta alborada? ¿Es imposible que nos hagamos conscientes del daño que esto le hace a los animalitos? Hoy es un día crítico para la fauna doméstica, para la fauna silvestre, para los animales de granja, para todo el reino animal. Es un día donde todos los que trabajamos con animales estamos alerta porque desafortunadamente es un día triste. Un día triste, son más las historias negativas que positivas y un día donde, como conversaba hace un momento con mis compañeros, mañana vamos a tener muchas sorpresas. Para el ciudadano del común es un día más, es el primer día de diciembre, pero para los que estamos en contacto con los animales es un panorama absolutamente desolador. La ciudad se vuelve literal un campo de batalla con animales atropellados, perdidos, animales desorientados, nidos abandonados, urgencias veterinarias que llenas, por lo general colapsadas. Uh-huh. Entonces es día difícil donde yo espero que la ciudadanía sea consciente, de sus actos y al menos diga: hoy quiero celebrar en paz y en armonía con los animales. Desde el Parque de la Conservación, ¿cómo se analiza esta fecha? ¿Ustedes cómo se preparan? Ya saben, lamentablemente, que también es un día triste, como lo dice la profesora. Sí, la profesora Lina, es un día muy complejo para todos nosotros que trabajamos con fauna silvestre. Para el Parque de la Conservación, pues digamos que hay dos retos enormes. Uno es la colección de los animales que están bajo cuidado humano, animales silvestres que, como saben, recibimos producto del tráfico de fauna y que tenemos una obligación con ellos de brindar. Profe, aclaremos a las personas que nos ven que el Parque de la Conservación era el antiguo zoológico, ¿cierto? Sí. Porque sí, señor, ¿de dónde es? El anterior zoológico Santa Fe. Exactamente. Sí, Felipe, tal cual. El antiguo zoológico Santa Fe, que hace 4 años ya se transformó en Parque de la Conservación. Correcto. Es un parque pionero, incluso a nivel mundial, en cuanto a la transformación de zoológicos a entidades dedicadas a la conservación. Y hoy en día es un parque que recibe animales, que recibe fauna silvestre, pero 100% producto del tráfico ilegal. O sea, los animales que están ahí están no por nuestra voluntad, pero están bajo nuestro cuidado y con el apoyo de todos los visitantes que nos acompañan. Y la preparación, usted nos estaba contando, sí, cómo es, porque es que imagínese todo, claro, todos los animalitos que... Y se volvió noticia lo que hace el parque cada año, porque es que tienen, claro, que utilizar diferentes métodos e intentar cada vez ser más innovadores para proteger precisamente esos integrantes de la fauna que hay allí. Sí, tal cual. Realmente, pues tenemos dos retos grandes. El de la protección de la fauna silvestre que tenemos albergada, producto del tráfico, pero además es un pulmón verde de la ciudad. El Parque de la Conservación son 4.5 hectáreas de bosque, pues, en la mitad del Valle de Aburrá. No tenemos luces al interior para proteger la fauna, entonces realmente es un lugar donde llegan a pasar la noche gran cantidad de aves, murciélagos y otras especies.
Entonces, con lo que va a pasar esta noche, desafortunadamente, pues hay una afectación muy grande a la fauna que está bajo cuidado humano y a la fauna silvestre que llega al parque. Profesora Alina, frente a este panorama, pues es claro que de pronto sentimos más los efectos sobre los animales domésticos, sobre los que tenemos en casa, pero es una realidad que los silvestres también padecen por ese efecto de la pólvora. Yo quiero preguntarle, recomendaciones, es clave, sé que muchas veces hemos hablado, pero es un poco de incertidumbre quienes tenemos mascotas saber cómo va a reaccionar y qué tenemos que hacer, cómo prepararnos. ¿Cuántas son las gotas? Si nos excedemos o no. Yo creo que no es necesario excederse. Lo más importante en el caso, y ahora que Juan toca el tema, es evitar, voy a aprovechar, mejor dicho, voy a empezar por el final. Maravilloso. Es ese tema de la automedicación, porque sí. Una cosa es, digamos, o sea, cuando hacemos automedicación, una cosa es un medicamento, por ejemplo, que está formulado para un humano que pesa 70 kilos y nosotros en ese afán de buscar la fórmula mágica para poder calmar a nuestros animales, entonces cogemos y le damos la pastilla. Y otra cosa muy distinta es ese pequeño ser que pesa 1.5 kilos. Entonces, miremos las proporciones. También hay muchos medicamentos que tienen efectos adversos en nuestros animales de compañía, entonces inclusive pueden llegar a la muerte. Entonces, no a la automedicación, por eso es muy importante asesorarse de un profesional de veterinaria para que nos indique cuál es la fórmula que necesita nuestro animal. Digamos que esa es una recomendación. Si tenemos claro que nuestros animales son nerviosos, aseguremos ventanas, puertas, para evitar que ellos en ese momento de estrés huyan. Esa es una estrategia básica y todos lo podemos hacer en casa. No lo voy a hacer yo, lo tengo que comunicar a mi núcleo familiar, a mi núcleo de amigos y advertirles de esta situación. Invitamos gente a la casa también, ellos también son responsables de nuestros animales de compañía. También es fundamental que los animales de compañía aporten los collares de identificación, las plaquitas. Eso facilita mucho las cosas. Es muy triste ver cómo llegan a los centros de bienestar animales que evidentemente tienen propietarios y no sabemos cómo ubicarlos. Eso por un lado. Y yo también le quiero hacer una invitación a todos los propietarios de animales de compañía para que hoy en la tarde hagamos cambios en la dinámica y salgamos a caminar, a trotar, cansémoslos un poquito. Nosotros, cuando hacemos mucho ejercicio, lo primero que decimos es, ay, cómo dormí de rico. Entonces, de pronto hoy que la caminata sea más larga, que la sesión de juego sea un poco más intensa, para que ellos, digamos, puedan estar un poco más, exactamente, cansarlos un poquito. Son recomendaciones muy, muy básicas, pero hago un resumen. Cerrar ventanas, placa de identificación, no a la automedicación y cansarlos. Pero mire, profe Alina, eso que usted nos está recomendando, sí, en sintonía total. Estoy interactuando con Andrés Candela, está en Francia, y allá para el 14 de julio, que son los juegos pirotécnicos de las festividades en Francia, pues hay un par de recomendaciones básicas, incluso que hacen públicamente. Jugar con ellos más que de costumbre durante la tarde, para que estén más cansados de lo habitual en la noche, y la otra es utilizar un paño, tela o trapo, diadema, envolverles la cabeza, cubriendo las orejas. Son recomendaciones que, por ejemplo, sencillas, hacen en Francia y que podrían funcionar, pues uno, para que estén cansados y dos, para que no escuchen. Pues y de hecho, también hay unos vendajes especiales que se utilizan en los animales de compañía. Se utilizan, no sé, unos pedazos de tela, sábanas, uh-huh, lo que tengamos a la mano. Inclusive pueden buscar en redes sociales vendaje antiestrés, pólvora. Y es lo primero que les sale, y son unos vendajes que se utilizan, se toman en el cuello, luego se cruzan en la parte, en la región dorsal del animal, vienen y se cruzan en la región del vientre, y eso, digamos, es un vendaje que tiene unos efectos, digamos, calmantes para los animales. Jorge, y esta noche ustedes en el Parque de la Conservación, ¿pasan allí, se reúnen previamente, hay un protocolo previo antes del inicio de los estallidos y la utilización de la pólvora? ¿Cómo es la jornada de este 30 de noviembre y amanecer del 1 de diciembre en el Parque de la Conservación? Sí, Felipe, el Parque de la Conservación prepara un grupo de biólogos y veterinarios para lo que va a ser esta noche. Digamos que pues sabemos ya más o menos cuáles son los individuos o los grupos de especies más sensibles, especialmente primates y aves. Y con ellos empezamos a trabajar
es decir, tener digamos unos incentivos positivos, una serie de actividades que los estimulen positivamente y bueno, tratar de que pasen la noche lo mejor posible y con monitoreo permanente. ¿Utilizan algo de medicación? ¿Alguna vez se utilizó, se sigue utilizando como para sedarlos y tranquilizarlos un poquito? En condiciones extremas, sí. O sea, no se hace previamente, sino dependiendo cómo vaya transcurriendo la jornada. Así es. ¿Se hace utilización de ese método o no? Sí. Doctora, dos recomendaciones básicas. La gente dice, lo primero es, ya usted lo dice, que no se vayan a volar. Que viejos gatos no los encierra nadie. Usted sabe que usted los deja encerrados y cuando piensa paren en el techo. Lo segundo, poner una venda, no se dejan ni coger. Hay veces es complicado. Sí, con los gaticos es difícil. Sí, nosotros que tenemos gatos sabemos cómo son de traviesos. Entonces eso es, de pronto en el día algún alimento en especial, es decir, no darles mucha comida también, porque hay veces, en el caso de los gatos de mi casa, el estrés se les produce en vómito. Es muy simpático porque cuando uno los ve estresados y en estas épocas, cuando uno no los puede sacar o cambiar de hábitat, lo primero que hacer es como vomitar. ¿Alguna recomendación con la dieta el día de hoy para los gaticos y los perros de casa? Porque es que la gente dice, claro, ahí están haciendo una bullaranga por eso que es una alborada, pero cuando van a los Karol G que tiran pólvora, y si no, la diferencia es que el que está alrededor del estadio lo siente, pero es que la alborada se siente en toda la ciudad. Pues mira, Juan, tocas un tema muy, muy importante y es el vómito, pero, sí. Y eso, como lo mencionaste, es producto del estrés, pero también pueden aparecer episodios de diarrea, ocurre en el perro, sí, ocurre sí. en el gato, ocurre en todos los animales. En ese caso, si el animal, digamos, presenta vómito, hay que mirar cuántos episodios sí. Tiene el animal, porque si ya estamos hablando de 3 o 4, entonces no queremos que el animal, por ejemplo, se deshidrate. Uh-huh. Ese es un punto importante. En cuanto al alimento, pues no lo vamos, considero que lo tenemos que dejar dar agua y alimento a voluntad, porque si lo privamos de darle alimento, también entonces peor. También estamos generando un estrés adicional. Así ey, porque Juan hoy normalmente me da 50 gramos de concentrado, y hoy porque a Juan le dio por darme 30. Sí, sí. Entonces yo pienso que es conservar esas rutinas. Qué ¿listo? Sí. Conservar las rutinas. Rutinas donde si vamos a ver el noticiero, pues nos acostamos con los gatos, con el perro. Rutinas que inclusive podemos implementar en la medianoche en el momento de las detonaciones, porque si en la casa es normal ver televisión con el gato encima, entonces si esa es una estrategia para calmarlo, pues hagámoslo. En los gatos, si ellos siempre tienen el lugar que más les gusta para esconderse, debajo de la cama, en un rincón, debajo del mueble, entonces lo más importante es hacer de ese espacio lo más, digamos, placentero posible. Perfecto. Digo placentero porque el sonido estará perturbando al animal, entonces las cobijas, la comida, los juguetes, lo que al animal le guste, para que se sienta a gusto. Pero Juan, yo creo que es continuar con la rutina. Y si a las 12 de la noche tenemos que hacer cosas que le gusten al gato, entonces abramos ese espacio. Cargarlos, sobarlos, de pronto, yo pienso, ahí toca un tema clave y es el hecho de abrazarlos. Si los animales están en ese momento de estrés, donde están temblando, están experimentando esa ansiedad, muchas veces nosotros los cogemos y los abrazamos como para decirles qué pesar, yo te estoy protegiendo, pero hay que pensar que en ese momento lo que estamos haciendo es reforzando ese comportamiento indeseable. Entonces es más que todo a nivel de familia buscar diferentes alternativas, y todos, quien más que nosotros, todos tenemos animales en casa, qué es lo que le gusta al perro o al gato. Entonces cositas, o sea, son pequeños tips que podemos aplicar hoy en la noche. Yo quisiera, pues obviamente hay que aprovechar la presencia del director del Parque de la Conservación para saber cómo va ese proyecto de rescatar la población del cóndor de los Andes, uh-huh. que lo contábamos aquí hace uh-huh. algún tiempo, y es que se fueron a Tocancipá, allá están haciendo un proceso, ¿cómo va? ¿Sí se están apareando? Bueno, Andrea, no, realmente el proyecto va muy bien, el cóndor está terminando en este momento la cuarentena. Está en Tocancipá, en el Parque Jaime Duque. Uh-huh. El Parque Jaime Duque tiene en este momento 2 hembras. La idea es empezar a acercarlo con estas 2 hembras, a ver con cuál puede establecer una pareja. Y bueno, es reactivar el programa de conservación de cóndor andino para Colombia
La población de cóndor en Colombia está en una situación bastante difícil, como lo hemos mencionado, quedan alrededor de 60 cóndores en estado silvestre, o sea que la situación es dramática, tendremos que actuar y bueno, esperemos que esto empiece a dar resultados conjuntamente con un programa realmente a nivel nacional que se tiene en el Zoológico de Cali, en Pereira, en Bogotá y nosotros. Estamos, digamos, fortaleciendo este programa y reactivándolo, que inicialmente el Ministerio de Medio Ambiente importó unos individuos que venían de Chile. Hay que aclarar que esta pareja que tenía el Parque de la Conservación eran dos individuos importados de Chile que no podían volar, tenían perdigones en su cuerpo y por esto pues eran inviables de ser liberados a su medio natural. Y con ello es que estaban buscando un programa de reproducción in situ, en cautiverio, para la liberación de posibles crías. Es un proyecto complejo, lo sabemos, pero la inacción es el único camino que no podemos tomar. Y hay que tener una paciencia porque es paso a paso, poco a poco. Paula, ¿algo más para que cerremos la conversación? Sí, es que hay muchas interacciones en redes sociales, preguntas también de los televidentes y aquí en Facebook nos preguntan si hay cifras de mortalidad por este evento en la ciudad. Es algo complejo recolectarlas, pero por ejemplo podemos tener si en el Parque de la Conservación se ha llegado hasta ese punto o si desde la universidad se han hecho investigaciones al respecto. Desafortunadamente no tenemos unas cifras concretas. Desde el Parque de la Conservación, digamos que no hemos tenido muertes, dado que hay un equipo acompañando, pues, digamos, lo que va a ser el fenómeno esta noche, con la población que está bajo el cuidado humano, aclarando. Sí encontramos muchas muertes de la fauna que llega al Parque de la Conservación. Apenas comienzan pues, todos estos voladores y todas estas actividades pirotécnicas, las aves y bueno, demás organismos empiezan a dispersarse muy asustados y se estrellan contra la infraestructura. Lo que vamos a encontrar mañana es una gran cantidad de aves muertas que se estrellan contra ventanales, vidrios, estructuras. Es difícil cuantificarlo, pero los números son bastante altos. Pero esas muertes entonces son por colapso, no por infarto, pues son por choques contra infraestructura. Sí, básicamente. Contra, principalmente sí. Pues en el caso de la fauna doméstica, pues no tenemos cifras, pero sí tenemos datos del Centro Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, donde en el periodo o en la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre, el número de consultas veterinarias se puede incrementar más o menos en un 10 y en un 20%. Es un número muy alto. El gran problema que tenemos es que muchas veces las eventualidades ocurren o los incidentes ocurren, digamos, en la madrugada y los tutores dejan la consulta para el día siguiente porque les da pereza salir, porque voy a esperar a ver qué pasa, si se mejora o no. Entonces es un día que no solamente es crítico para nosotros desde el Centro Veterinario y Zootecnia de la Universidad CES, sino para todas las clínicas de la ciudad. Ojalá tuviéramos datos, pero son cifras que es imposible cuantificarlas porque muchas veces un perro se extravía, pero ese perro se queda extraviado y no entra en esas estadísticas, que finalmente son las estadísticas las que nos permiten orientar esta problemática. Ojalá pudiéramos trabajar en eso. Muy difícil, pero lo ideal es que no a la pólvora, no a estas celebraciones tan ruidosas, tan perjudiciales para nuestros animales de compañía, de granja, silvestres. Y ojalá las estadísticas fueran cero. Y ojalá exactamente fuera cero, y no solo por nuestra fauna doméstica y silvestre. Hemos hablado esta mañana mucho acá también de las personas mayores, especialmente de las personas enfermas y de algunas condiciones que se presentan y que están presentes en el Valle de la Aburrá y en otras subregiones donde se quema pólvora, donde a esas personas se afectan muchísimo más. Felipe, permítame, mucha gente no sabe qué hacer con los hijos en vacaciones. Y un buen programa, hoy estamos hablando con los invitados de la coyuntura de hoy en la noche, pero un muy buen programa es llevar a los chicos al parque. Ah, no. Mi director, hablemos de los horarios que tienen ahora en esta época de Navidad. Que hablemos son que si los podemos dejar allá todos los días para 10 horas. Por ejemplo, ¿qué horarios tienen y en especial qué programas tienen? No como dice Felipe, para uno desencartarse del hijo. Yo no dije eso. Unas 10 horas, pero sí. Que no solamente vaya a una visita, sino que haya una actividad,
que los pongan a hacer diferentes actividades. Creo que tiene una programación muy interesante en vacaciones. Las vacaciones recreativas todavía existen en el parque, ¿no? ¿Qué actividades tenemos para que la gente diga, no haya caído en cuenta, es que eso es cerquita, puedo ir, qué bacanería? Es el programa. Sí, Juan, no, realmente el parque pues es un lugar muy visitado en Medellín. Tenemos una serie de actividades. En toda esta transformación que ha tenido el Parque de la Conservación, nos convertimos en un museo vivo. Buenísimo. Reconocido por Mincultura. Nos reconocimos como un centro de ciencia, nos reconoce el MinCiencias, y esto nos ha permitido crecer como en esa oferta que tenemos con todos los visitantes. Es decir, la visita al parque es hoy una actividad mucho más educativa, recreativa, sí, pero también educativa. Entonces tenemos la Casa de la Ciencia, que es un museo que en este momento tenemos una exposición en torno al cóndor de los Andes y lo que está pasando en el cóndor, no solamente en Colombia, sino en América, que los invitamos además en una casa preciosa que rehabilitamos, la Casa de la Ciencia. Y tenemos toda una serie de actividades con niños y adultos, Misión Biodiversidad, que son todos unos retos que el equipo de educación o apropiación social del conocimiento tiene. Y digamos que la visita al parque es hoy una actividad mucho más enriquecedora y mucho más pues formativa, claro, exactamente, pedagógica, sensibilizadora. Claro. ¿Cuánto vale el ingreso al Parque de la Conservación, director? ¿Cuánto vale y por qué tan caro? ¿Qué descuentos hay? Lo primero es el horario, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto. ¿Y con cuánto podemos apoyar? Sí, señor, al es la palabra. Cuidado de la fauna silvestre. Buena forma de decirlo. Bien. Exacto. 18.000 los niños y 28.000 adultos. Es el parque más económico de ese tipo que hay barato en Colombia, y hay descuento con ambas cajas de compensación. Maravilloso, es un sitio. Director, gracias, hombre. Esa invitación, bien, Juan, esa invitación ahora para vacaciones y final de año. Está genial. Me dijo, no haya caído en cuenta con seguridad. Claro, es que ese es un programa. Que sí. Director, muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias al Consejo de Redacción. Jorge Aubad, el director del Parque de la Conservación. Profesora Alina Berrío, gracias por acompañarnos también esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan los consejos. Claro que cuidemos sí. Nuestros animales de compañía, fauna silvestre, y no se olviden, por favor, de los animales de granja, que ellos también sufren las consecuencias. Sí, sí, sí. Oiga, como en Consejo de Reacción somos una familia, aquí están sus ex vecinos de la unidad en La Ceja, pues primero enviándole saludos, y segundo, que por qué se fue a la unidad, que le chocó, además de literal, pero va cada rato por allá. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Pero por allá volveremos a hacerle la visita. ¿Pero sigue en La Ceja o sí? O yo ya no. Todavía no. Pero igual, pero yo le quiero decir a los vecinos de La Ceja que, por favor, en su comunidad, en todos los vecinos, lo mismo, el mensaje no solamente va para Medellín, Valladolid, sino para todos los municipios de este departamento. La profesora Lina Berrío Betancur, docente de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cecil.